Bueno, acá estoy yo acompañándolos y vamos a estar hablando de una forma muy interesante de guardar los suéteres, los pullovers en el placar. Pero antes de eso quiero decirles que si estás en la costa, no podés dejar de saber y visitar los supermercados que tiene VSur en la costa. Tiene en todos lados. Pero en la costa te voy a dar la lista y no quiero olvidarme de ninguno. Los Cabe en El Pinar. Buenas Migas en Solimar. Éxito en Salinas. Estoril en Marindia. El Surtido en Atlántida. ¿Qué estás esperando? Ahí al ladito tuyo tenés un VSur que te está esperando para darte los mejores productos y hacer las mejores compras y cuidar ese bolsillo. Porque, ¿sabes qué? VSur es supermercado de uruguayos. Todos son uruguayos. ¿Y qué están haciendo? Cuidando el bolsillo nuestro, el bolsillo de los uruguayos. O sea, compra de cada día ahí, vsur.com.uy. Vamos a los suéteres. Si vos colgás un suéter, atiendan, chicos, porque esto es importante, no atienden. Después viene, que me estiró todo el suéter, ¿qué hago? Bueno, si ustedes lo cuelgan así, este suéter se va a estirar. Sea de hilo, sea de sintético, sea de lana, siempre se va a estirar. Pero si ustedes hacen esto, que yo les voy a mostrar, estiran el suéter, lo dejan bien firme, lo doblan a la mitad, ¿qué? No miran nada, no, déjalas nomás, déjalas. Ahora yo les pregunto a ver cómo doblé el suéter y vas a ver. Bueno, ¿vieron? Ahí escuchen, esto en la axila es esto, ¿está? Esto, ¿está? El gancho en la axila. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hacemos esto y hacemos esto. Y el suéter va colgado en el placar. Entonces, este suéter no se va a estirar nunca, este suéter va a estar siempre planchadito y en perfectas condiciones. Allá no me atienden mucho, pero no importa. Ellos después, yo les doy clases particulares. Yo les doy clases particulares a ustedes. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Bueno, y así queda colgadito. Vení, Petruli, te necesito. Pero venía primero a ayudarme acá. Bueno. Ponete, no te caigas, ahí no me pises nada. No me pises nada, no. Agarrá ahí, agarrá la cuerda. En la época del London Paris. No me tires de la cuerda. No te acá te la tengo. Tú tenés que... Ponete ahí en el costado. Dale. Y escúchenme. Cuando van, lavan un suéter, no pueden colgarlo de la percha. Se va a marcar en los hombros, en los brazos, en donde ustedes pongan esa percha, se va a marcar el suéter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vos levantás de ahí, yo también acá... Sostení acá la... Acá. Acá. Mirá. Van a atenderlo de esta manera. O sea que esta es la cuerda, ustedes tienden el suéter de esta manera, del revés, porque nunca falta alguna palomita que pase. Es más fácil sacar una cacarela del de revés que del derecho. Muy bien. Así. Cuando ya se está secando, pueden cambiarlo de posición. Pero esto es como ustedes tienen que colgar los suéteres. ¿Por qué? Porque es la forma que no se va a estirar nunca. Bueno, vení, ¿querés hacer esto? No, mirá, esto, ¿qué? Bien rapidito. A ver. Mirá, es así. Bueno, esto es fácil, yo creo que todo el mundo lo sabe hacer, pero por las dudas... No, está bueno. Ahí está, pará. Es así, es así. Eso es cuando no lo colgás doblado. No, claro, esto es cuando lo guardás en el ropero. Claro. No, y queda perfecto, pero hay mucha gente que tiene mucho más espacio para colgar que para doblar. Claro. Entonces, evidentemente, todo lo que es así finito, fantástico,
pero si son suéteres un poco más gruesos, lanas un poco más gruesas, no se olviden que esa forma de colgar la percha está maravillosa. No, yo en mi época en London París, yo trabajaba ahí y doblaba los suéteres. Cuando en empecé, London París. Era cadete en el London París y en Barreiro y Ramos. En Barreiro los libros y en el London París los buses. Y yo iba a comprar, ¿te acordás? Claro. Primero iba a Angenshey. En Angenshey. Y a Liberty, también pasaba por la Liberty. Sí, sí. Bueno. Y la madrileña, la platense. Bueno, vamos porque nos van a poner el blanco y la Liguria. ¡Oh, te acordás! Con los sangos. ¡Oh, entonces la panzada que nos daba!